un colaborativo también COBOL. COBOL es el, un brazo articulado, un sistema robótico que por su construcción, sus elementos de seguridad, su gestión de esos elementos de seguridad, permita que las personas puedan trabajar dentro de su entorno sin que les dañe. Entonces, ahora he parado el equipo de sensórica suficiente para detectar que ha tenido un obstáculo, en este caso una persona. Cientos de puestos de trabajo donde la persona requiere su atención y suele ser monótono, es un puesto ideal para este tipo de robot. Esa persona va a poder atender otras tareas y el robot va a dedicarse a trabajar junto con ella en la parte más monótona o más delicada o donde más atención necesita y que agota a las personas más. Sensórica de seguridad en todas sus articulaciones, 7 grados de libertad, 7 grados de movimiento, una parametrización muy sencilla, es decir, no requiere de un alto nivel de programación, casi todos los iconos son de parametrización y autoaprendizaje, es decir, estoy aquí, abre la pinza, coge este productito, llévalo aquí y reconoce todo lo que he hecho y hazlo ya de forma automática. Amigable, perfecto, muy seguro en su concepción interna y muy, muy sencillo en la parametrización. Es decir, el operario no requiere que sea un programador al uso o de un cierto nivel de programación. Bueno, Intrade Automation es una empresa que creé yo en el año 94 y nos dedicamos a la automatización industrial y robótica, proponiendo componentes, soluciones y robots desde un perfil muy abierto, llamamos open, es decir, muy accesibles, muy configurables, muy mantenibles por el usuario o el programador. Y bueno, trabajamos desde hace 23 años para ofrecer productos diferentes, sencillos y estándar. Este es nuestra, digamos, básicamente nuestra filosofía.